Hello guys, how are you today? ¿Cómo se ve, chicos? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve mucha luz? ¿Se me ayudan con eso, porfa? A ver, así. Se ve bien, dice Carol. Hola, Carol. Buenas noches, Alondra. Hello, how are you? Hello, teacher. Hi, Alex. How are you today? Are you ready? Se ve bien. Okay. Hi, Pato. Are you ready, Carol? Ready for today? How are you, Pato? Ready? Bienvenidos a todos. I'm a little sick, and you? I'm a little tired, Alex, but I'm good. Thank you for asking. I'm ready, dice Pato. All right. Maribel, hello. How are you today? Bienvenidos, si eres nuevo, ahorita vamos a iniciar con la clase. Ya casi estamos listos. Agarra papel, agarra pluma, porque vas a trabajar. I'm a little sick and tired. Oh, Yasa, what happened? You got the flu, an infection, what do you have? What is wrong? Bienvenidos a todos. Thank you, thank you. Ready, guys. Digan presente para ver quién anda por aquí. Hi, teacher. Hi, Dani. Welcome back. Hi, Florencia. Okay, bienvenida. How are you? Hi, Ale. Welcome. Present. Present. Abby, bienvenida. Buenas noches. Hello. Hi, Roxanne. JMBD, hello. Eres nueva, creo. Presente, dice Emix. Alex, presente. Hello, Ale. Fanny. Hi, Fanny. Welcome. Bienvenida. Present, dice Maribel. Oscar, ya llegaste. Present. Caroline, present. All right. All right. Creo que estamos listos. El día de hoy vamos a trabajar, si tienes el libro, ¿sí? Acuérdense, si tienen el libro, para que estén en la misma página, vamos a trabajar con el verbo to be, la página 8. Ready, dice Maribel. Pilar, present, hello. Jennifer, welcome back. Thank you. All right. Página 8, página 9. Página 10, que sería Workbook Practice número 3. Vamos a trabajar con el verbo to be ahora, pero no simplemente vamos a trabajar con el verbo to be, porque eso podría ser algo muy fácil para la clase de hoy, sino que vamos a dar una vamos a dar una introducción de lo que es el verbo to be en, o lo que representa el verbo to be en el inglés, o sea, en el idioma, ¿ok? Entonces, si estamos listos, let's go and let's do the class, all right? Welcome to the class. All right, verb to be. Acuérdense que el tema de hoy era el odiado verbo to be, ¿no? El odiado verbo to be. ¿Quién de ustedes tiene un resentimiento con el verbo to be antes de iniciar con él? ¿Alguien ya tiene un...? Ahí escuché en el WhatsApp que decían que es mi muerte, el que siempre veremos, dice Alex. Yo, si tienen un resentimiento o esa creencia, ¿no? Esa creencia de que el verbo to be es algo muy difícil.
¿no? Yo, dice Oscar, no sé por qué lo odian. Yo también no sé por qué lo odian. Es maravilloso el verbo to be. Entonces, como punto número uno, vamos a vaciar el vaso, ¿ok? Vamos a quedarnos empties, ¿no? O vacíos de la mente. Y pues hagamos pases antes de iniciar con el verbo to be. Hagamos pases con él y digamos, ok, el verbo to be, digamos, no sé qué es, pero ahorita lo voy a aprender. ¿Me explico? Entonces, pongamos nuestra mente vacía, ¿sí? Y ahorita vamos a digamos que, entender de dónde viene el verbo to be. Okidoki. Entonces, miren, como punto número uno, ¿sí? Vamos a tener aquí al verbo to be, obviamente. Y acá, como punto número dos, vamos a tener otro verbo cualquiera. Por ejemplo, voy a decir, I don't know, drink. ¿Ok? Ahí está. Desaprender, dice Hania. Muy, exactamente. Hay que desaprender un momento ahorita para volver a llenarnos de conocimiento. Ahora sí, del verbo to be. ¿Cómo? Siempre me lo han complicado, dice. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos dos verbos, ¿sí? Tenemos el verbo to be y tenemos el verbo drink. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno u el otro? En este caso, si nosotros hablamos de drink, vamos a tener solamente una acción relacionada, ¿sí?, al verbo, en este caso drink, ¿no? ¿Y cuál es esa imagen que se les viene a la mente? Ah, ok, pues a lo mejor de tomar algo, ¿no? Drink, de tomar algo. Esa, digamos que el verbo drink va a ser un verbo normal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene solamente un significado, que en este caso va a ser beber, ¿no? Pero si nos vamos a esta parte de acá y hablamos del verbo to be, el verbo to be es un verbo muy especial, a special verb. It's a special verb. ¿Ok? Special. No. Very special. ¿Ok? De ahí partimos bien, ¿no? Entendemos que el verbo to be no es un verbo cualquiera. ¿Entendemos eso? Quiero ver sus reacciones. Ya entendimos que el verbo to be no es un verbo cualquiera, por lo cual nos va a dar complicaciones un poquito más que entender el verbo drink, pues, ¿no? Perfecto. Carlos, thank you. Jazza, thank you. Muy bien. Entonces, si hablamos de que el verbo to be es especial, ¿qué lo hace especial? Esa sería la pregunta. ¿Qué lo hace especial? ¿Ok? Pues como punto número uno es que significa muchas acciones. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos a una de las diapositivas que tenemos. Y miren, si ahorita yo les decía que el verbo drink tiene solamente un significado, drink, ¿ok? Miren cuántos significados tiene el verbo to be. ¿Sí? Vamos a tener one, we got two, we got three, we got four, we got five, we got six, we got seven options of significant. ¿Me explico? ¿Quieres una? Dice. ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Excelente. Gracias, Genia. Entonces, de por sí, entendemos que el verbo to be nos va a dar complicaciones cuando estemos en el proceso de aprender inglés. Ok.
Entonces, entendamos de una vez por todas en qué situaciones vamos a usar el verbo to be, para qué, significant, como un significado, ¿no? Que tiene siete opciones. Sí, tiene siete opciones de significar, pues, ¿no? O de usarlo, vaya, en este caso. Por ejemplo, number one, tenemos una locación, o sea, lugar. Ya llegué, dice D. Antonio. Seven meanings. Well, yeah, seven meanings. Definition could be too, right? Dice, location, I am in my house, right? Entonces, si tú quieres decir en dónde estás, ¿no? Vamos a usar el verbo to be. I am in class, estoy en clase. She is in the room. Ella está en el cuarto, ¿sí? Estamos hablando de una locación, ¿right? Ahí está. Esa va a ser una opción. Si nos vamos a la opción número 2, dice una clasificación. ¿Y qué vamos a entender como una clasificación? Miren el ejemplo. I am a student. I am a student. O sea, que ¿cuál sería su clasificación? ¿Cómo dirían o cómo se clasificarían ustedes? ¿Sí? Puede ser, they are doctors. ¿Sí? Como hablando de profesiones. Right? ¿A qué te dedicas? I'm a student, I'm a housewife, I'm a driver, I'm a teacher, right? She is, I don't know, a dentist, right? All right. Esa sería la opción número 2, ¿eh? Apenas vamos en la 2. La siguiente, que es muy común, place of origin, dice. I'm a biology. Ahí sería, I am a biologist, right? Como un, ¿cómo se diría? ¿Biólogo? Yeah, biologist. All right. Place of origin es de dónde eres, right? Vamos a usar el verbo to be para explicar el lugar de origen de algo y no necesariamente de dónde eres, sino que también, no necesariamente de dónde eres tú, sino que también de dónde son los objetos. Por ejemplo, yo puedo tener un remote, un control remoto, y puedo decir que es chino. ¿Me explico? So, I would say something like, this remote is Chinese, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de dónde es? Aquí vamos a usar, I am from Mexico, right? Esto ya lo entendemos muy bien. So, that will be number 3. Number 1, number 2, number 3. Definition va a ser otra opción, o sea que ¿qué eres? En este caso, I'm a human. Hi. Podría ser, it is a box, es una caja, right? ¿Qué es lo que, qué es? Vaya, ¿no? ¿Cómo se define de lo que estamos hablando? Es una casa, it is a mall, it is a kitchen, it is, o sea, ¿qué es? Esa sería la opción número 4, definition. ¿Vamos bien hasta este momento? Yes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dani, muy bien, Oscar, thank you. Llevamos 4. La número 5 va a ser el clima, es decir, cuando querramos hablar del clima, también vamos a usar el verbo to be, all right? Usualmente con el sujeto, ayer hablamos de esto, con el sujeto it, ¿no? ¿Por qué? Porque está pues refiriéndose al clima en este caso, right? Puedes decir, it is hot, it is cold, it's cold, right? It's windy, como que está con viento, right? All right.
That will be number five. Number six. Vamos a hablar del tiempo. ¿Ok? Y dice, para decir las horas, por ejemplo, o para decir el día, it is Monday, it is Tuesday, right? It is Saturday, hablando del día, o también hablando de horas, it is 12:04, it is 5 p.m., ¿sí? ¿Por qué contestan con un panda? Dice, el panda, Antonio, significa que entiendes y que vas muy bien en la clase. Que no tienes dudas. Pandas, pandas, excelente, vamos bien. It is raining now. Muy bien, you sir. ¿Por qué? Ok. Antonio, cuando entiendes o no. Ok, gracias, Yasa. Ahí está. Muy bien, vamos bien entonces. Hablando del tiempo, les digo, podríamos usar los días, podríamos usar las horas del día, right? Y por último, uno de los más importantes va a ser la edad, ¿ok? Que este está muy relacionado en español con have, que sería tener, como cuando decimos yo tengo 10 años, ¿no? I am 10 years old, 10 years old. Right? Vamos a usar el verbo to be. No vamos a usar el verbo have, ¿no? Este no. All right. How old are you? Dice Sebas. Perfecto. Por ejemplo, ahí ya tienes el verbo to be en el are, ¿no? How old are you? Ahí está el verbo to be. ¿Ok? Entonces, a ver, necesito que me digan your location. Location. Where are you? Right now. Esa sería la pregunta para el número uno. ¿Sí? Where are you? Respóndanme, porfa. Where are you? Respóndanme con el verbo to be. Where are you? Se me olvidó la hora. Buenas noches. Hola, Edgo. I am in my house, solecito. Muy bien. I am in my house. I am in Nuevo León. Excellent. I am at home. Perfecto. Zenny, o Zenny, right? Oscar, I'm in my house. That's perfect. I'm in my house. I am from Mexican. Okay, todavía no llegamos ahí. I'm home right now. Perfecto. I'm in my room. Perfect. I'm in my laboratory. Very good, Danny. I am in my Mexico City. Podemos eliminar el my. Right? I am in my room, I'm in Puebla. Very good. Okay, ahí estamos cubriendo ya una de las funciones del verbo to be, que es expresar la locación de algo. Okay? I'm in my house, I'm in Guanajuato, I'm in my kitchen. All right, are you cooking? I'm in Puerto Peñasco, Egna. Very nice. Okay? Ahora, díganme su classification, right? Una de las preguntas, y esto por favor anótenlo. Cuando alguien les pregunta por su clasificación, usualmente les van a preguntar, what do you do? What do you do for living? What do you do for living? Es como decir, ¿qué haces para vivir? Algo así, ¿no? Y ahí usualmente se responde con una clasificación, right? So, that would be option number two. And my question is, guys, what do you do for a living? What do you do for a living? Dice Des, I am a salesperson. Muy bien, Des. Ahí está tu definición. I'm a secretary. Excellent. Ahí le vamos a poner, I'm a community manager. Community manager, perfect. Solecito, ponle an account. I am an accountant. I am a manager, Yasa. I am a entomologist. Ponle la an también. A ver, van muy rápido, son muchos. I am psychology. Carol, ponle la a. I am a psychologist. I work hard every day. Ok, ahí ya estás hablando de otro verbo, Leo. I am an assistant
Ok, perfecto. Esta es la pregunta que tienen que identificar cuando les digan a qué te dedicas, de dónde haces dinero, qué haces para vivir, ¿ok? I'm a groomer for pets. Oh, very nice. Emix, I am an assistant. Te falta la an. I am. Habibi, te falta también el I am a housekeeper. I am maquillista. Podrías decir makeup styler, maybe. I don't know. I am a lawyer. Very good, Jesús. I am an electrician, Leo. Muy bien. Ok. Ahí cumplimos con la classification, all right? La siguiente va a ser, obviamente, la pregunta que ya se conocen ustedes. Where are you from? Where are you from? Where are you from? That will be the question. So you answer with the verb to be. Where are you from? Muy bien, Carol. Ya lo arreglaste. Where are you from, Yasa? I'm from Oaxaca. Perfect. I'm a flight attendant. Juliana, muy bien para la pregunta anterior. I am from Mexico. I'm from Mexico. I, te falta, Leo, te falta el verbo to be. I am from Veracruz. Perfect. I am from Sonora. Solecito. Very good. I am from Torreón. Ok. Ahora, está excelente que pongan el I am, ¿no? I am from Torreón. From Torreón, for example, right? Esto está excelente, right? Porque es correcto. Vamos a hacernos un poco más fluidos con las contracciones, ¿vale? I'm from Torreón, I'm from Monterrey, I'm from Mexico, I'm from Guanajuato. Perfect. Excellent. That would be number three. Let's go with number four, which is a definition. Aquí, pues, aquí podrían usar un poquito, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra. Por ejemplo, metáforas, ¿verdad? Porque no hay muchas opciones, pues, de tu definición, pues, somos humanos, ¿no? Somos humanos. I'm a woman, por ejemplo. Ok, I'm a woman. I'm a man, obviously, right? I'm human and woman. Ok, for example. Nuestra característica, alto, bajo, delgado. No, Carol. No, en este caso es más lo que tú eres, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo esto, ¿no? ¿Qué es? Ah, ok. They are drops. O sea, son unas gotas. Lo que eres. ¿Sí me explico? I'm a cat. It's a metaphor, dice. Los binarios y esos entran, ¿no? Pues yo creo que sí. I'm a human en general, ¿no? I'm a human being, Leo, muy bien. I'm a woman. I'm a baby of 33 years old, por ejemplo. Esas gotas uso yo, dice Oscar. Oh, son muy buenas gotas. Splash tears. I recommend you this. Dice, I'm an alien, por ejemplo, ¿no? O sea, te falta el verbo, an alien. I'm stardust, mujer, humano, femenina, ok. Ok, entonces tu definición, ¿no? ¿Qué eres? Vámonos con el weather, que sería el número 5. Weather. Weather, weather, ahí está la pronunciación, weather, weather, all right. It is hot today. ¿Qué otras opciones tienen para decir el clima? Que se sepan. Por ejemplo, puede ser, obviously, hot, cloudy, que es nublado, right, cold, que es helado o frío, muy bien, cloudy. It is cold tonight, Leo, muy bien, cold. It is cloudy today. Very good. It's windy, very good. Windy, que es con viento. Right?
Hot, we got hot, sunny, que es soleado, muy bien, soleado. Right? Okay, it is rainy. Rainy, que es lluvioso. Muy bien, okay, sí tiene el vocabulario. It is cloudy. Dani se escribe cloudy, así, cloudy. Okay? Entonces, imagínense que estamos en el día. Yo les pregunto, la pregunta aquí sería, how's the weather? How's the weather? Entonces, dependiendo de la ciudad en la que están y cómo estuvo el día, pero díganlo en presente. Imagínense que es de día. How's the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather, guys? How's the weather? It is sunny today. Perfect. It is sunny today. Verbo to be. Today is cloudy. Excellent. Very good. All right. The weather is very hot. Very good. Today was cloudy. Okay. En pasado está perfecto también. Today is hot. Muy bien. Hot, dice Pato. All right. That will be it's sunny. También pueden decir eso, okay? Así. It's sunny. It's hot. Right? Que hacemos la contracción esta y también podría ser. It is too hot, dice Yasa. Muy bien. It is rainy. It is hot. Perfecto. Ahora nos vamos con el número 6. Seguimos con el verbo to be. Hablamos del tiempo. ¿Ok? Y la pregunta, ¿qué pregunta sería? Si van a decir una hora. ¿Cuál es la pregunta? What time is it? Very good. What time is it? Right? What time is it? What time is it? What time is it? Y ahí me van a decir con el verbo to be, ¿verdad? It is y la hora, ¿no? Que luego vamos a practicar las horas. ¿Sí? Es la semana número 8, creo, algo así. Summertime. What time it is? What time is it? It is summertime. Yeah. It is 9:59 p.m. Very good. It is 11:57 p.m. Oh my God, Yasa. It is 11. It is 10:58. It is 22. Ahí serían. Well, yeah. It is 22:58. It is 10:58. Es más común decir el 10, ¿no? Pero... It's 10:58, perfecto. It's 11 o'clock, perfecto. Ahí sería entonces el verbo to be con time y nos vamos con la número 7 para terminar las opciones del verbo to be, irnos a la práctica. All right. Gracias por seguirme, Pamela. All right. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál sería? Si vas a hablar de la edad, what's the question, guys? It is 10:58. Dart, how are you, Dart? What's the question? I'm 40 years old. How old are you? How old are you? Okay. Van a responder con el verbo to be. I am 30. Ahí están. I am 29 years old, Jordan, excellent, solecito. I'm 39 years old, perfect. Carla, I'm 28 years old. How old are you? I'm 24 years old. I'm 23 years old. Okay, saludos desde Mexico. Michelle, saludos. I am 22 years old. I'm 30. Ah, ya están sacando aquí sus, no sabía sus edades, excelente. All right. Pilar, I'm 27 years old. Florencia, I'm 53 years old. Nice, Florencia. Michael, I'm 32 years old. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Ahora, por favor, nunca en su vida vayan a decir I have 33 years old. Por favor, esto es un crimen para... para el inglés, ¿ok? ¿Ok? ¿Entendimos? Por favor. Y si dicen, no, nunca digan que estuvieron en mi clase.
¿Dónde aprendiste inglés? Oh my God. Oh, I don't know. No mencionan mi nombre, ¿ok? ¿Por qué? Dice Jania. Porque es horrible, Jania. Esto es horrible. O sea, si alguna vez se sale esto, I have 33 years old, vas a sacar el nivel de inglés que tienes, que es nulo, right? ¿Por qué? Porque es la clase número, ¿qué? 5 esta. Entonces tendríamos que entender. Es como decir aiga. Es peor, Edgo. Es peor que decir aiga, porque esto ni siquiera existe, right? Y el otro, el aiga, en realidad se entiende, right? El teacher Rainer, ¿qué dice? Es el culpable. No, no, no. Aquí está grabado, ¿eh? Aquí está grabado. Ay, qué risa tengo. Ay, no. Muy buen consejo, entonces. Sí, por favor. Y cuando alguien diga, I have 40 years old, corran. Corran, aléjense. ¿Ok? What is your age, teacher? I am 41, mister. I'm 41. Jania, ¿qué es chipotle? Jania, ¿qué es chipotle? That is a crime. It is a crime, Marlene. Sí, es un crimen. ¿Por qué decir chipotle? ¿Qué es chipotle? Yo dije una... ¡Qué vergüenza, Edgo! ¿Sí dijiste así? I have. Oh, my gosh. A ver, sean honestos. ¿Quiénes han dicho eso de I have? Ya, sáquenlo, díganlo. Porque no lo van a poder decir de nuevo, nunca más. Es chile. Ah, oh, chile chipotle. Es como decir chipotle es una salsa. Ah, ok, ya entendí. Ok. You look... ¿Qué dice Mr. Leo? Never, por favor, never, ¿ok? ¿Ya entendimos eso? You look very young, teacher. Oh, thank you, Leo. What is still? RF. Still puede decir como continuar. I still love you, por ejemplo. Continúo amándote. I still believe in God. Aún creo en Dios. All right, se soltó el chisme del chipotle. Es que puse, profe, eso. Es peor que decir chipotle en lugar de chipotle. Ah, ya entendimos, Carol. Confusión, Carol, que traes. Chile chipotle y lo cambian por chipotle, que es incorrecto. Ya entendimos, ok. Podré ser rara, tener gustos excéntricos, pero no tengo ese tipo de error. Sí, en serio, ¿eh? I have. No, no, no. Teacher, ¿cómo haces para no olvidar las estructuras? Luego eso me falla. Ay, Michelle, pues llevo desde el 2007. ¿Cuántos años llevo? 17 años enseñando. Imagínate, no, ya no se me olvidan. Yo sí he oído escuchar compañeros decir eso. Oscar, creo que vamos a correr de ti. ¿Qué acabas de decir ahí? ¿A qué correr? Oscar, ¿qué hiciste? Yo también, pero a veces... ¿Qué chisme agarramos hoy? Dice, me como las palabras. Ok. ¿A qué edad aprendió inglés avanzado? Yo aprendí inglés... Yo empecé a aprender inglés a los 19 años. Es como nadar en bicicleta. Qué bárbaro, ya nos soltamos con el chisme. Quiero ser como usted. Gracias, genia. Ok, continuamos. Buen chisme, ¿eh? Entonces, ¿qué aprendieron hoy? El día de hoy aprendimos que nunca vamos a decir I have. Si eso aprenden hoy, nada más, ya con eso, agradecidos hay que estar por el día de hoy, ¿vale? Quiero saber cómo usted, pues a darle, Carol, un año, dos años, mientras más practiques, te va a ir muy bien. En un año lo puedes hablar muy bien. Hoy aprendimos a chismear, decir have, exactamente. No usar I have 39 years old. Sí, solecito, ¿ok? Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos ya de lo que hicimos el día de ayer, que estábamos hablando de la fórmula,
The universal formula. Do you remember the universal formula? What is the universal formula? Can you tell me the formula? Ya aprendí, ya me voy, teacher. No, Florencia, quédate aquí. No vine ayer, teacher. Oh, Carla. What is the universal formula? Ahí está, Yasa. Muy bien, tenemos subject plus verb plus complement. ¿Ok? No, quédate, dice. Ahí está. Very good, Oscar. Subject, verb, complement. Te voy a poner, debería tomarles asistencia, right? Entonces, el sujeto, a ver si estuvieron ayer, ¿qué opciones tenemos de sujeto? ¿Qué opciones tenemos de sujeto? Sí, dice, teacher Florencia, sería que se den un diplomado a los 8 meses. Así es, Florencia sí va a ir a los 8 meses. Pero no visa que hay live. Sí, oh, noun, very good. Tenemos un noun. Y la otra opción va a ser pronouns. Muy bien. Vamos bien, pronouns. Ahora, el verbo to be, el verbo que vamos a usar solamente va a ser el verbo to be. Y ayer dijimos que tiene 3 tipos de conjugación. Do you remember? Nouns and pronouns, muy bien. Pronouns, excellent. Thank you, Annalise, por seguirme. Tenemos am, tenemos are y tenemos is. Muy bien. ¿De qué? Aquí viene la pregunta de la pregunta del millón de hoy. ¿De qué depende qué verbo voy a usar? ¿De qué depende? Excellent. Am, is, are, am. Perfect. Thank you, Ale. Persons. ¿De qué depende? De mi sujeto. Muy bien. Esto de aquí va a depender de si uso un pronombre. Bueno, no. Independientemente de lo que use. No me importa si uso un noun o un pronoun. Dependiendo de lo que use en el sujeto, voy a seleccionar mi verbo to be. Ahora, no se hagan patos, ¿ok? Todavía falta el complemento, ¿sí? Y el complemento, si quieres sonar lógico, el complemento, si quieren hacer lógica en sus oraciones, pues tienen que elegir su complemento correctamente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? Ok. Let's do it. Very easy exercise. Acuérdense, vamos a iniciar la página número 8 apenas, ¿ok? Esta parte de aquí. Correcto. Si tienes el libro, si no, haz tu ejercicio en una hoja. It's okay. Aquí vamos. Number one, what is it, guys? Verb to be, it's a classification. I am. Very good. I am. Classification. She. I am a teacher. I am a teacher. Perfect. Is, Alice. She is in the bathroom. ¿Qué es esto? ¿Qué? Acuérdense, las opciones que tenemos para irlas recordando. El baño, sí, es el baño. Pero, ¿qué representaría en las opciones del verbo to be? ¿Sí? Por ejemplo, aquí están. ¿Qué representaría de estos de aquí? ¿Sí? Ahí está, muy bien, Ale. Location, lugar, location. Muy bien. Hay que ir haciendo esa dinámica, ¿vale? Para que no se nos olvide, esta sería una location. ¿Ok? We from China. Location, excelente. We are from China. Esta sería place of origin. Place of origin, right? Number 4. Tall. You are tall. Aquí yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Description.
que a lo mejor puede ser definition, ¿verdad? Como lo decía ahorita Carol, podría ser definition, muy bien. He, number five, a good cook. Cook, cocinero. He is a good cook. Cocinero sería, ¿qué sería? Cocinero. He is a good cook, very good. Number six, Alex, yeah, 1 second. Definition, no. He is a cook. Profession, que sería una classification, right? Excellent, very good, Alondra, ahí está. Number six, Silvia is at the kitchen. ¿Qué estamos hablando? Verbo to be para. Verb to be for. Location, very good. The kitchen. Number seven, they at the park. They are, very good, at the park. ¿Cuál es el uso del verbo to be? Place, location, one more time. Thank you very much. Let's go with number eight. She beautiful. She is beautiful. ¿Qué sería aquí? Ahorita lo dijimos, ¿no? Description, que sería como... Definition, habíamos dicho, ¿no? There you go. Okay, perfect. Number nine. At the music store. At the music store. I am at the music store. Que sería una... un place, o sea, un location. Ahí lo tenemos. Number 10. He is crazy. Very good, Claudia. Y tendría que ser definition or description, right? Same situation. There you go. Thank you, Hoka. He's crazy, Jordan. Very good. Number 11. Sunny today. What are we talking about? What are we talking about? It is sunny today. Excellent. What's the verb to be in this case? It is sunny today. Very good, Jordan. Weather. Very good. We're talking about the weather, el clima. Number 12. Paco, short. Paco is short. Y estamos hablando de description or definition, right? Ahí está. Muy bien. Number 13, Alan and Rubén, what is the verb to be? Are, porque estamos hablando de they, ¿ok? Alan y Rubén serían they. Y friends, maybe classification, very good, classification. Number 14, Sofía, 7 years old. Sofía is, porque it's equal she, 7 years old. We're talking about age. Very good. Perfect. ¿Vamos bien? Verbo to be. ¿Se fija en todas las posibilidades que tiene el verbo to be? Es maravilloso en realidad, right? Let's continue. Number 16, at work. Thank you for los pandas, thank you. Are, thank you, Mr. Yoka. You are at work, we're talking about... What are we talking about? Place or location, very good. Patty, a bad person. Patty is, very good, Oscar. A bad person. ¿Qué sería a bad person? Look, definition, very good. Description, right? Is, Ale, muy bien. Number 18, Juan and I. Acuérdense que si incluye el I, estamos hablando de... are, very good. Juan and I are at the gym. This is going to be... location... or place, whatever, very good. Plural, muy bien, this, it's plural. Number 19, from Arizona.
I am, y va a ser, what is it, from Arizona? From Arizona, what is the, not location, Hania, not place, yes, this, place of origin. Place of origin. Que al fin de cuentas, pues sí, es un lugar, ¿no? Pero, pues, las reglas son las reglas. I'm sorry. 20 is, today is Saturday. This one's gonna be time, right? Today is Saturday, very good. Number 21, we... Time, very good, Danny. We are crazy. Use of the verb to be will be? Definition, of course. It's a definition. The doctor is my uncle. Oh, ya les dije la respuesta. The doctor is my uncle. Thank you. What is this? My uncle. ¿Qué sería? Classification. Tío, ajá, tío. Uncle es tío, sí. Classification. Ahí está. Very good. What uncle? Uncle sería tío. Tío, tío, tío. Uncle. Alright. Alright, Mitch. Michelle, thank you for that. All right, let's continue, guys. 23, my grandmother, old. My grandmother is, thank you, Oscar. My grandmother is old. Use of the verb to be? Age, obviously, right? Number 24, my dog, a good pet. Age, muy bien. Vamos bien, vamos bien. 24 is, my dog is a good pet. Very good. ¿Este qué sería? ¿Qué sería? Una buena mascota. A description. ¿Qué sería? Definition, right? Very good. Number 25, the phone new. 25, the phone is new. Thank you, Jordan. Is new. Same situation, description, definition, all right? Number 26, Oscar from Arizona, one more time. Is, very good. Y va a ser, no se equivoquen esta vez, ¿cuál es? Poor, dice. Place of origin, very good. Place of origin. Origin, Aguilar, muy bien. Excellent. 27, the game, funny. Funny. The game is funny. Aquí también puede ser fun, ¿ok? Como que es divertido y es funny porque se ríen haciéndolo, ¿no? Oh, it's funny. It's funny to do this, right? It's funny to do the game. All right. Or it's fun to do the game, whatever. The game is funny. Aquí puede ser description. Yeah, very good. Number 28, the class easy. The class easy. The class is easy porque the class is it. Y va a ser description to tomorrow Friday. Very good. Is definition, description. Excellent. Tomorrow is Friday. Use of the verb to be. What is that? Manuel, gracias por seguirme. Bienvenido a la clase. It's time. Very good. This is time. Perfect. Muy bien. All right. A ver, tenemos que hacer tres oraciones con el verbo to be. De la nada. Sujeto, verbo y complemento. Ayúdenme a escribir tres oraciones. Verbo to be, ¿ok? Y aquí los escribo.
A screenshot, please. I am from Mexico. That's number one. I am from Mexico. Number two, Mexico. Esta sería place of origin. Very good. My sister is a student. ¿Qué sería del verbo to be? My sister is a student. Esta sería una classification. Right? Muy bien. A ver, dice, she is a great musician. Very good. She is, the cat is brown. I am 32 years old. Excelente. The teacher is ignoring. Es que son muchos mensajes, no puedo leer todo. Dice, my sister is student. I am play chess. Esa está mal, Dani, porque me estás dando dos verbos, am and play. Leo, I'm busy right now. Excellent. We are the champion. Very good. The champions, porque es we are. She is a student. Very good. Thank you, Ale. She is a great musician. She's very funny. The cat is brown. I am 32 years old. Hey, Michelle dijo, I have 32 years old. Corran de ella. ¿Qué onda, Michelle? I have. The teacher is good at teaching. Thank you, Dart. I am studying. Perfect. Classification. The teacher is ignoring Marlene. ¿Dónde está Marlene? Te ignoré, Marlene. I'm sorry. Classification. We are the champions. She is very funny, solecito. Ok, muy bien. Excelente. A ver, vamos a anotar una más. Teacher, I have a little question. Marlene, dime. Ya te encontré. Dime tu pregunta, Marlene. The cat is funny. Funada. The teacher is the best. Thank you, José. No fui yo, ¿verdad? Hay otra Mitch. Estaba jugando, Mitch. I was playing. Tomorrow is Thursday. Perfect. Tomorrow is Thursday. Marlene isn't here. ¿Ya se fue, Marlene? Oh, my God. La ignoré too much. Sorry, Marlene. Oh, no, aquí está. Teacher, ¿por qué cuando en la otra oración... A ver, déjenme escribir a Marlene. Porque luego se va a ir. Marlene is sleeping. They are good children, dice I. ¿En cuál, Marlene? I am listening an English class. Very good, Margarita. Tiene R y no is. A ver, un segundo. Marlene, ¿puedes escribir la pregunta completa? A ver, time out. No escriban. Uno segundo, Marlene. Es tu momento. Tengan paciencia, pues está escribiendo la pregunta. One second. Marlene. Marlene, slowly. Ahí va la pregunta. ¿Por qué en la oración pasada decía que cuando está un nombre y hay, se pone are y no is? Ah, ok. Sí, ya te entendí, Marlene. Ok. ¿Estuviste en la clase de ayer, Marlene? ¿No, verdad? Mira, por ejemplo, si dices Roman... And I, ¿sí? Roman and I. Marlene trae puro sueño. Dice, no, wait a minute. Marlene dice, Roman and I, esto va a representar we, nosotros, right? Entonces, el verbo para we, el verbo to be sería are, right? Porque, ¿por qué? Porque te incluyes, por eso, we are. You got it. Son dos personas. Muy bien. My horse is crazy. Description is correct, teacher. Yes, my horse is crazy. Es plural. Muy bien. Mr. Rainer is the best teacher I ever known. Leo, me la voy a creer, Leo. Thank you, Leo. Thank you very much. ¿Estás aprendiendo? Sí. Dime que sí.
All right, continuemos. I think it's missing the letter T in the word student. Thank you. Student. Aquí puedo aprender aunque no sepa ni la O por lo redondo en inglés. Ah, shut up, Gabriela. Do you have a horse? Thank you. Aprendo más aquí que en la uni, dice. Muy bien, Edgo. Ok. A ver, ahora sí, vamos a... Digamos que este es el quiz de la noche, ¿ok? Quiz de la noche, pero aquí sí vamos a poner las respuestas, ¿vale? Porque no hay un self-chef today. Bueno, aquí me quedo, dice. Quédate aquí, ya vamos a terminar. Díganme oraciones. The fridge, les estoy dando solamente el sujeto. The cat, the bed, my mom and my aunt, my dad, the cat. Les estoy dando sujetos. Necesitan sujeto, verbo to be y complemento. Acuérdense que los complementos tienen que ver, una vez más, los complementos tienen que ver con esto de aquí, ¿ok? Okidoki, listos. Me voy a ir uno por uno, ¿vale? Elegir el primero que salga, lo voy a elegir. Es one. It's broken. Okay, number one. The fridge is cold, dice. The fridge is cold. El refri está helado. Muy bien. The cat. Dice, the fridge is very cold. The fridge is in the kitchen. Very good. The cat is big. Is big. Definition. Right? The bed, the cat is so cute, the cat is adorable, the cat is brown, muy bien, the cat is so cute, very good. The bed, the cat is funny, my mom and my aunt are kitchen. Te falta algo, Jordan. The bed is big, la cama es grande, definition two. Let's continue. The bed is comfortable. Okay. The bed is small. Muy bien. The bed is strong. Fuerte. Excellent. The bed is comfortable. Diana, muy bien. The bed is large. Larga. Perfecto. Number four. Ya la tenías, Jordan. My mom and my aunt. My dad is old. Solecito. My mom and my dad are pretty. Description. All right. My dad ya estaba. My dad, alguien me lo había dado. Edgo, my dad is sleeping, no man, porque todavía no entramos a conjugar con progresivo. ¿Sí? Are in the kitchen. My dad is tall. Okay, I like that one. Mi papá es alto. My dad is old. Okay. My dad is dead. Oh my God. My dad is handsome. Okay. The car. Tell me something about the car. The car. My dad is tall. The car is fast. Very good. The car is fast. We have a description. My dad is grumpy. Muy bien. The car is blue. Muy bien. The car is red. The car is new, Karinita. The coffee is red. What? ¿Qué onda, Mr. Ray? Rick, car is black. Okay. The car is new, Ray. Muy bien. My sister. Tell me something about my sister. My sister is cute. My sister is intelligent. My sister is small. Muy bien, tenemos descripciones aquí. My sister is tall. My sister is beautiful. Very good. My sister is pretty. My sister is horrible, dice Rodrigo. My sister is a baby. Very good. The book is good. Thank you. The book is good. Tell me more. Enojona, ¿cómo es? Enojona sería grumpy.
Grumpy. Grumpy. The book is small. The book is good. The book is small. The book is boring, maybe. Marlene, boring. The book is interesting, Vane, muy bien. The book is red. The book is old. The book is interesting. The book is too large. Too large? I don't know. Too long, maybe. The book is boring. Amargada sería bitter. Amargada, bitter. The book is heavy, podría ser, Carol. Como pesado para leer, heavy to read. Muy bien. The book is old. ¿Cuál es la diferencia entre angry y grumpy? Angry va a ser enojado, right? Enojado. Y grumpy es más como malhumorado, right? Como malhumorado, no tan, a lo mejor puedes estar grumpy porque te desvelaste y o traes una cruda y eres grumpy, pero no estás enojado con nadie, ¿me explico? Pero si estás malhumorado. The book is green, the book is long, very good, okay. My mom is grumpy, yes. Let's continue, my computer. My computer, ¿qué hora es? Ya me lo terminamos. My computer. I'm grumpy every morning. Ya sé, Yasa. Right? My computer is new. Very good. My computer is slow. Lenta. Marlene, my computer is slowly. No, porque slowly es lentamente. Okay? My computer is big. Very good. My computer is broken. Que es rota. Rota. Broken. Muy bien, Luz. My computer is brand new, que es nuevecita de paquete. Brand new, very good, Leo. My computer is gray. Gray con A, ¿verdad? Ayer habíamos hablado de que, Rodrigo, con A es en Estados Unidos, creo. Algo así habíamos dicho. My computer is speed, fast. No speed, porque speed es velocidad. No es un adjetivo, ¿ok? The city. Vamos con la 10. The city, the city, the city. My computer is old. Thank you, Ale, for the roses. The city is dangerous. Is dangerous, dangerous. The city is beautiful, of course, beautiful. Is dangerous. Puede ser big, my computer. The city is beautiful. The city is scandalous. No sé si existe esa palabra, Yasa. Nunca la he usado. The city is magic. Puede ser noisy, escandalosa. Puede ser noisy. The city is a big place. Muy bien, Marlene. The city... Quítale... Si vas a poner bigger, Alex, acuérdate que bigger es para... comparar, ¿ok? Puedes decir... My city is bigger than your city. Okay? Muy bien. All right. My grandfather. Vámonos rápido. My grandfather. La más grande. Muy bien. Yep. My grandfather is old. My grandfather is old. The city is scary at night. Very good. The English course. El curso de inglés. My grandfather is sick. Very good. My grandfather is very old. Oh, sorry. The English course is easy. Very good. The English course is easy. The English course is great. My grandfather is amable. Amable sería kind. Este sería amable. Como de buen corazón. ¿Sí? Kind. You got it, Caro. It's expensive. The English course is expensive. My grandfather is nice. The English course is fantastic. Muy bien. The English course is funny. The kitchen is small. Is intelligent. ¿Qué sería intelligent? The kitchen is small. Okay. The kitchen is small. ¿Hamburguesas? O hamburguesa. The kitchen is big, obviously, very good. The hamburger, ¿cómo podrías describir la hamburguesa?
¿cómo se dice? Sucia. Dirty. Dirty. Sucia. That kitchen is dirty. No recuerdo cómo se escribe en inglés inteligente. Intelligent. Intelligent, right? With double L. O puedes decir smart. Quizá, okay. The burger is delicious, very good. Excellent. Wow, gracias. ¿De qué hablas, Michelle? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? The hamburger is sweetie. No sweetie, Oscar. The hamburger is sweet. The hamburger is spicy. Muy bien. The hamburger is spicy. Muy bien. Water. Ya para terminar. Water, water, water. The burger is tasty. Muy bien, Leo. The water is cold. Muy bien. It's cold. Y it's cold. Por resolver mi duda. Oh, de nada. De nada. Water is clean. Water is clean. Very good. Excellent. Water is life. Very good, Jordan. And the last one, my friends. The water is hot. Muy bien, Karinita. The water is so, so hot. My friends are friendly. Very good. My friends are friendly. My friends are beautiful. My friends are good persons. Vamos a poner people this. Porque persons no es en plural, ¿vale? My friends are angry with me. Muy bien. My friends are the best. My friends are very funny. The water is see-through. Yeah, my friends are good people. Yes, my friend is thin. Delgada. O delgado. My friends are kindly. All right. Bueno, terminen esto, porfa. Ya entendimos, ¿ok? Subject. Hagan un screenshot. Si quieren. Subject, verb, and complement. Ok. Verb and complement. Para que practiquen. Homework, yes. Homework, ok. The children are annoying. Muy bien, Edgo. Excellent. Ok. A ver, vamos a hacer 5 ejemplos de este ejercicio, ¿vale? El verbo to be, pero speaking. Vamos a hacer 5. ¿Cuándo te vemos? Dice Michelle. Las clases, acuérdense, son de lunes a jueves. De lunes a jueves, de las 10:30 de la noche, p.m., hora Ciudad de México. ¿Ok? ¿Y cómo me va a escuchar? Dice Edgar. Ya sé, pues no se puede aquí escuchar. Para eso, métanse a mi diplomado, métanse a mis clases en vivo por Zoom. Thank you, teacher. Angélica, de nada. ¿Y cómo se va a escuchar? ¿Class ended? No, todavía no, Yasa. Todavía no. Ok, miren lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar un objeto y les voy a decir la locación y la edad, ¿sí? O sea, sacándolo del verbo to be, ¿qué oraciones vas a crear diciendo la locación del objeto, en este caso refrigerador, y la edad del refrigerador? Por ejemplo, the refrigerator is in the kitchen. Ahí estamos diciendo en la locación, o podemos decir the refrigerator is 20 years old. Estamos hablando de la edad, ¿ok? Vámonos con el ejemplo 2. ¿Quién me puede decir el lugar de origen y la edad del gato? ¿Ya? Verb to be. Vamos a hacer 5 solamente, ¿vale? Porque ya es tarde. Pero hagamos este ejercicio. Díganme del gato. It's Persa, ok. The cat is Persa. No sé si así se escriba, Dasa. Tú debes de saber. This, I'm sorry. Persa. Y este sería place of origin. E, H, the cat is, Karinita, 3 years old. Verb to be, en ambas, ¿ok? Place of origin, the cat is in the patio. Ese sería locación, Alex, no sería lugar de. The cat is yellow. No estamos diciendo
O sea, si están bien, the cat is Colombian, ok, es de Colombia. The cat is 1 year old, eso está bien. ¿Puede regresar al ejemplo anterior, please? ¿Cuál, Mr. Este? Location, the refrigerator is in the kitchen. The refrigerator is 20 years old. The cat is Egyptian. And the cat, ahí, Angélica, te estás equivocando con el verbo have. ¿Sí? The cat, ¿llegaste tarde a clase, Angélica? The cat is 4 years old. Muy bien, Enrique. All right. So let's go with number 3. Definition, what is it and where is it? Definition, what is it? Se me fue el dedo, sorry. Oh, don't worry. Definition, what is it? No. All right. The bed is big. The bed is big. The bed is in the room. Is okay. The bed is big and it is in the room. O sea, la clase de ayer, ¿recuerdan? The bed es un noun y aquí lo vamos a sustituir por it. The bed is big and it is in the room. Very good. The bed is beautiful. The bed is in my room. Location. Muy bien. Ok. La siguiente. Classification. A ver, ¿cuál es la clasificación de ellas? Acuérdense. I'm a teacher. She's a doctor. What are they? ¿Cómo se clasifican? The bed is wood. Ahí, Rodrigo, tendría que ser the bed is made of wood. Hecha de madera. My sister is student. They are friends. Me gusta esa. They are friends. They are best friends. Okay. They are sisters. Classification. Muy bien. They are sisters. She is my best friend. Okay. They are sisters. We got it. We are friends. They are sisters. Okay. Si estás incluida, Hania, sí. We. ¿Qué más? Oh, solamente classification. A ver, place of origin y age. Pero, háganlo así. La primera oración, van a mencionar el nombre y en la segunda oración van a sustituir el nombre. ¿Ok? O sea, aquí me van a poner un noun. Y aquí me van a poner un pronoun. They are Mexicans. Pero quiero que las unan. Quiero que unan las dos oraciones. Pueden unirlas con end. Pueden unirlas con end aquí. Dice, Juan and he are Indian. They are Mexicans. Ego, she is Mexican. She's shy. My dad is... Ahí está un ejemplo, Alex. My dad is 39 years old. My dad... Aquí lo vamos a poner. My dad is 39 years old. Ok, conéctenla. And... Conéctenla y cámbienme el pronombre. My father and I are funny. Ok. Jorge, it is... El, Carol, tienes dos sujetos, Jorge y It. They are Mexican, and dad is 40, and kid is 5 years old. Okay, this. Mm-hmm. They are Mexicans. Creo que no entendieron mi requerimiento. My father is from Mexico. Ahí está. My father is from Mexico, and he is 40 years old. Muy bien. I like that one. My father... is from Mexico. And ahí vamos a usar el pronombre. He is 40 years old. Okay. Miguel are from Mexico and Tony are from India. Ángel, tendrías que poner is. Okay. My father are from Colombia. Ya se te cambia el verbo to be. My father are. Okay. Les voy a enviar estos que quedan al WhatsApp, ¿ok? Nos quedan
para que ustedes practiquen, ¿sí? Pueden mandar las respuestas ahí al grupo para que nos podamos checar también. Dice, les voy a enviar desde las 6 hasta la 20, ¿ok? De las 6 a la 20 les voy a enviar las diapositivas para que hagan los ejercicios estos, ¿vale? ¿Cuál grupo? Dice Rodrigo. Si no estás en el grupo, 6624-014152. Este es mi WhatsApp directo, mándenme un WhatsApp si quieren ingresar al grupo de WhatsApp. Está gratis ahorita. Dice, Jordi, explica el tema de there is, there are. Mañana tengo examen de eso. Oh, Jordi, oh my God. Tengo un video, Jordi. Me deberías de mandar un mensaje privado para enviarte un video que tengo. Explica el tema, cuál grupo. Mándenme mensaje si quieren estar en el grupo de WhatsApp. Chicos, hemos terminado con la clase del día de hoy. Mañana nos vemos. Mañana tendremos sesión normal, ¿ok? ¿Y qué les iba a decir? Acuérdense que el día de hoy es el último día de la promoción del diplomado, pero se va a lanzar otra promoción, ¿ok? No tan barata, acuérdense que el diplomado estaba en $1,399. Esta promoción termina hoy. A los que se inscribieron, muchas gracias, que andan por aquí, muchas gracias por inscribirse. Acuérdense que iniciamos el sábado 20 de abril, ¿sí? Son clases en vivo por Zoom. Va a ser de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. 10 de la mañana a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. Dice, yo quiero, pero no horario, no me lo permite. Dice, gracias por aportarnos de su sabiduría. Me escribe, dice, hola Gaby, gracias. A ver, déjenme leer los comentarios. Tengo un examen mañana, dice. Oh, mister. ¿Dónde pedimos información del diplomado de los cursos? Aquí en este correo, en este WhatsApp, por favor. Explica el tema, ¿qué más? Explica el tema. Sorry, ya a descansar, ya terminamos. Mándenme mensaje de WhatsApp si quieren que los meta al grupo de WhatsApp. Yo quiero estar en el grupo de WhatsApp. Chicos, alumnos míos que siguen esta clase, nos vemos el día de mañana. Ya pueden irse a descansar. Si tienes alguna duda, quédate. Yo me voy a quedar aquí un rato más explicando alguna duda. ¿Ok? A ver. Preguntas, ¿qué preguntas hay? Ok, one second. Hola. A ver. Todo dura un año. ¿Hay temario del diplomado? Sí, hay temario del diplomado. Gracias, teacher. De nada, Mr. Danny. Nos vemos mañana, ¿ok? There were cats, dice Leo. See you, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good night. Pato, pensé que te habías ido. Solo sé decir chao. Pronto seré en Tolona con buenas noches. Hania, descansa. See you tomorrow. Explica el simple past. Rodrigo, simple past. Todavía no vamos ahí, man. No me puedo salir del programa ahorita. Sorry. Aquí ando, dice. Thank you, teacher. De nada. Oscar, muchas gracias. See you tomorrow. Excelente forma de enseñar. Muchas gracias, Adelita. Thank you very much. See you, teacher. Necesito un diplomado para Godínez. 7 de la tarde. Yasa, podemos trabajar eso. Creo que ya te fuiste a dormir. Mensaje. See you later, Edgo. Nos vemos. Good night, Egna. Hasta Puerto Peñasco. See you. Very good. All right.
Acuérdense, ¿cómo puedo inscribirme al diplomado? ¿No tienes nombre, corazón morado? Mándame un inbox, por favor. Mándame un mensaje privado ahí en TikTok. O mándame un... ¿Alguien puede escribir el WhatsApp aquí, por favor? Mándame un WhatsApp también. Va a haber una nueva promoción. Hoy se termina una promoción, pero se va a abrir otra promoción. Hola, don't worry, dice Rodrigo. Luego te concedo la clase de Simple Past, te lo juro. Gracias a usted de nada, Pato. Teacher, el diplomado ese, ¿cómo es y cuánto dura? Marlene, el diplomado es un diplomado intensivo, sabatino, bueno, va a haber dos horarios, va a haber uno sabatino y uno entre semana en la mañana. Va a haber dos horarios. Inicia el 20 de abril, si es sabatino, inicia el 22 de abril, si es entre semana. Horario sabatino es de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, a las 2 de la tarde, son 4 horas. Y si eliges el de entre semana, es una hora diaria de 10 de la mañana a 11 de la mañana. El precio normal es de 2 mil pesos. Bueno, todavía no termina, pero hoy a las 12 de la noche, hora Hermosillo, o sea, en una hora más, se termina la promoción de 1,399 pesos al mes, incluyendo los libros. ¿Sí? Acuérdate, el precio normal son 2 mil pesos. Más 2,000 pesos de los 12 libros que se usan en el año. Mándame un mensaje si necesitas información. Yo quisiera clases, pero no tengo horarios fijos. ¿Alguna dinámica que maneje? Yulisa, mándame mensaje. Sí, tenemos opciones. Mándame un mensaje personalizado. Sí, uno para Godines. Me uno, dice Carol. Deberían de ir haciendo una lista ahí quienes están interesados en un diplomado de Godines, del horario Godines. Gracias por poner el celular. Ahí está el celular. Quien me quiera mandar un inbox. Ok, muchas gracias. De nada, corazón. Carolina, thank you. Buenas noches y que descansen, Pato. Nos vemos. Descansa, nos vemos mañana. Dice, ¿qué tanto me perdí ya que empecé ayer sus clases? Ah, mira, Jordan, qué bueno que hablas porque tengo la opción en clases grabadas de lo que hemos visto. Llevamos 2 semanas, perdón, de clase. Llevamos 8 clases antes de esta. ¿Tiene grupo de conversación? Dulce, mándame un inbox. Sí, manejamos grupos de conversación. Puede ser un WhatsApp o puede ser mediante inbox. Gracias, Teresita, por seguirme. Good night, teacher. Giovanna, descansa. See you tomorrow. A mí me interesa, pero me tendré que esperar a su siguiente promoción. Perfecto, Michelle. Recomiendo el diplomado, dice Ale. Ale es alumna mía de un diplomado. Muchas gracias, Ale. ¿Y qué andas haciendo aquí? Practicando extra, Ale. Me da mucho gusto. Se lo mando a TikTok, sí, Merlin. Mándamelo o mándame un WhatsApp. Aquí pusieron el teléfono. ¿Ok? A quienes me están mandando mensaje por WhatsApp. Permítanme un segundo, ¿ok? Hasta que termine el en vivo los voy a atender. Michelle, me interesa. See you later, teacher. Have a good night, everyone. Alex, nos vemos mañana. El mensaje, Marlene, ya me lo enviaste. Erika, gracias, teacher. De nada. See you tomorrow. ¿Ya tienes tu libro impreso y todo, Erika? Sí, ¿verdad? Igualmente, hasta mañana, Pato. See you tomorrow. Ya le mandé mensaje vía WhatsApp. Thank you, Michelle. Goodbye, teacher. Hey, Siret, no te había visto. ¿Cómo andas? Good night, teacher. Enrique. Hey, Enrique, what's up? See you later. ¿Qué andas haciendo aquí, men? Sí, siempre se aprende, dice Ale. Muchas gracias, Ale. Very good. Teacher, el diplomado es desde lo básico hasta qué nivel se pre. Es desde 00000 hasta nivel avanzado, en este caso certificación TOEFL. ¿Ok? Ya le mandé un mensaje a Marlene, muy bien. Vamos a lanzar una promoción. Pues yo creo que a partir de mañana inicia la otra promoción. Profe, ¿me podría preparar para examen TOEFL? ¡Oh, TOEIC! Sí, sí podría, Michelle. ¿Quién te lo está pidiendo? Oscar, certificación. Es la certificación TOEFL.
El examen, la certificación, al finalizar el diplomado es el TOEFL. Mi universidad, Michelle, ok. Mándame un inbox, ya me lo mandaste. Para tener mi título. Ok. Es la única opción que te piden o que te permiten. ¿Qué cosa, Oscar? ¿Qué pasó? Muchas gracias, me interesa. Le mando un mensaje. Ángel Carmona, ¿te interesa el diplomado? Mándame mensaje acá y ahí te vamos a pasar la promoción para tener mi título. Ay, sí, solamente esa. Qué pesados. Hay muchas opciones. A lo mejor están haciendo negocio con eso. Lo del curso, teacher. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Hay promoción todavía? Manda mensaje. ¿Todavía hay promoción? Sí, teacher, ya tengo el libro. Muchas gracias. Erika, vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien, no pierdas las clases. O sea, terminado se certifica. Así es, claro, Oscar. Hola, buenas noches. Justo lo que estoy buscando, un buen curso de inglés desde cero. Katia, ahí está, tenemos tiempo y se va a lanzar una promoción a las 12, una, bueno, ya mañana estará la promoción. ¿Cuál es el TOEFL? El TOEFL es una de las certificaciones internacionales más populares, Oscar. Más común, pero no por ser común, quiere decir que es de baja categoría, al contrario, ¿sí? Ahorita ya salieron muchísimas certificaciones, pero el TOEFL es una de las más aceptadas, ¿no? A nivel internacional. Entonces, por ejemplo, hay ciertas certificaciones que te certifican el listening o que te certifican el speaking, y el TOEFL, pues, es todo en general, ¿no? Es que me piden ese para mi titulación. ¿Cuándo te titulas? ¿Cuándo te titulas? Porque el TOEFL no es cualquier cosa, Óscar, ¿eh? Muchos alumnos llegan de que, prepárame para el TOEFL, óyeme, pero traes conocimiento. Ya le mandé WhatsApp, ok, Oscar. Teacher, yo no lo conozco, apenas lo conozco hoy. Cuéntenos cómo empezó a enseñar inglés. Bueno, pues en realidad fue una coincidencia. Fíjate que yo soy deportado de Estados Unidos. Y cuando me deportaron, como dicen, ¿no? Típico, lo primero que haces es llegar a México a dar clases de inglés. Pues eso me pasó a mí. Pero yo empecé a dar en una universidad y me gustó mucho. Me apasioné. Tanto que tenemos una escuela, mi esposa y yo llevamos 13 años con la escuela. Nosotros escribimos los libros, hemos desarrollado nuestra metodología, ya llevamos. Pues abrimos la escuela en el 2011. Ya tenemos 13 años con la escuela. En la escuela tenemos clases para niños desde 4 años hasta adultos. Son planes de estudio diferentes, ¿no? Me titulo el otro año, pero necesito ya empezar la liberación. Óscar, en un año puedes hacerlo, ¿eh? Pero si inicias ya, si inicias ya. Porque no es cualquier cosa el TOEFL. Muchas felicidades por tener esa pasión. Me encanta dar clase. Me encanta dar clase. Usted maneja muy buena metodología, se entiende muy bien su clase. Jordan, muchas gracias. Leí tu mensaje en TikTok. Thank you very much. Y aquí estamos, después de tantos años. Sí. Ok, teacher, una vez entonces terminado, si de plano aparte hace TOEFL o ya con el curso. Es que mira, si te avientas el curso de un año, puedes hacer el examen TOEFL y alcanzar un buen puntaje. Si quieres un puntaje como que muy elevado, entonces tendrías que hacer un curso para preparación del examen TOEFL. Teacher, es que yo estoy estudiando para maestra. Maestra, y en el futuro quiero dar clases de inglés, así como usted. Ah, pues mira, entonces, hasta aquí en la escuela te podemos dar trabajo, Marlene. ¿Cuál es tu plan? ¿Ya sabes algo? ¿El curso cuánto cuesta? Dani, el curso son
Ahorita la promoción que está son 1.399 pesos al mes. Los libros están gratis. Los libros cuestan 2.000 pesos. Son 12 libros. Cuestan 2.000 pesos. Ahorita están gratis. Pero la promoción duraba hasta hoy, 20 de marzo. Y mañana se lanzará otra promoción, pero con otro precio diferente. Si manden un mensaje ahorita y los contactamos mañana, a ver si para darles la promoción de hoy, me explico, no la promoción de mañana. Ok, teacher, de todas formas ya le envié. Ok. Descansa, Oscar. See you tomorrow. Sí, ya sé algo, pero siento que hay cosas en las que se me olvidan. Ok, me mandaste mensaje, Marlene. Te puedo enviar un examen diagnóstico para ver cómo andas y qué te puedo recomendar, porque hay varios cursos. No necesariamente tienes que iniciar desde cero. ¿Esa promoción para qué es, teacher? ¿Es para el diplomado, Karinita? Karina Villa. El diplomado es un curso que yo voy a impartir. Es de un año. Vamos a empezar desde cero. Desde cero hasta avanzado, certificación TOEFL. Es sabatino y también va a estar entre semana. Voy a abrir dos. ¿Ok? Ok, Marlene, te contacto, ¿vale? Te envío el examen diagnóstico. ¿Qué nivel de inglés puedo alcanzar con el diplomado? ¿Será interactivo? Es decir, speaking, etcétera. Michelle, el diplomado es similar a lo que trabajo aquí. Es la misma metodología, es material diferente. Sobre todo en el diplomado que estás en vivo conmigo en el Zoom, pues ahí hay ejercicios de listening que usualmente aquí en TikTok no es posible todavía. Sobre todo el speaking, porque pues estás con cámara y micrófono y estamos interactuando todo, y eso es algo que no podemos hacer aquí en TikTok, ¿no? Entonces, allá también vas a desarrollar tu habla activa, tu oído más. ¿Sí me explico? Michelle, esa es la pregunta, creo. Yo estoy inscrita en un curso de su escuela de inglés. ¿Qué posibilidad hay de cambiarme? Karina, mándanos un. Contacta a Andrea. ¿Tú ya tienes contacto con Andrea? Mándale un mensaje y dile que te hable de las posibilidades de cambiarte a mi curso del diplomado. See you tomorrow, teacher, dice Jordan. Bye bye, I'm sleeping. Descansa, mister. See you tomorrow. Michelle, all right. Descansa, mister. Creo que soy A2B1. ¿Qué puedo hacer? Dice. Mira, yo te recomendaría que hicieras el examen diagnóstico y si sí sales, digamos, con cierto nivel de gramática, sobre todo, que ya hayas pasado los tiempos simples, por ejemplo, el presente simple, el futuro will, el be going to, si ya sabes eso, podemos ponerte en otro nivel que no sea desde cero, ¿ok? Pero antes de eso tenemos que manipular o entender ciertos tiempos gramaticales, ¿no? Como te decía, el will, el be going to, el simple present, present progressive, serían cuatro, ¿ok? Para poder llevarte a otro nivel. ¿Ok? Carol, thank you. Yo saqué 63 de 115. Por ejemplo, Pato anda 63, estamos hablando de un intermedio casi llegándole a un intermedio alto, pero más intermedio que intermedio alto. Y tienes buen nivel, Pato, me he dado cuenta. Gracias, me gustaría tomar el diagnóstico. Me mandaste mensaje, corazón. Corazón morado, te voy a decir. Gracias, me gustaría tomar el curso. ¿Dónde puedo hacer el test? Carol, mándame un mensaje para enviarte el examen diagnóstico. Perfecto, Pato. Este curso te va a servir mucho porque es la práctica, pues, ¿no? Ya que lleguemos a niveles más avanzados de gramática, pues obviamente te va a servir más. ¿Sí? ¿Qué no estabas interesada en el diplomado? No, Pato, ¿verdad? El diplomado no es para ti. ¿Dónde puedo hacer el test? Y me gustaría que me prepare para el teacher. Y me gustaría que me prepare para el teachers. ¿Para el TOEFL, quizá? ¿O para el teachers? ¿Ustedes están en CDMX? No, Michelle. Nosotros estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Bueno, la escuela está en línea, pero desde aquí transmitimos, ¿ok? Tenemos maestros en la Ciudad de México, tenemos maestros en Monterrey, en Guadalajara. Dice, no, es el teachers. ¿A qué es eso? Necesito mucho el diplomado. Carol, necesitas el diplomado. En un año estás del otro lado, si haces las cosas bien. Soy muy exigente, eso sí. Ramsés, ya, yo vivía en San Benito y estudié en el ITH. Saludos. ¡Ey! Yo trabajé en el ITH. Como 6 años, mister, 7 años. Ah, ok. ¿Quieres ser maestra de inglés, Pato? Me interesa. Mándame un inbox. Si quieres ser maestra de inglés, ya traes cierto nivel. Mándame un inbox. See you tomorrow, teacher. I'm going to sleep because I'm wake up early tomorrow. Bye bye. Very good, Marlene. Elimíname el verbo to be de am, wake up. Am, wake up. Estás usando dos verbos. Sorry. Ok, Pato. Sí, mándame un inbox. Ok. Yo te puedo preparar para ser maestra. Definitivamente, claro. Y luego te doy trabajo. Soy maestra de inglés, estudié en USA 2 años, pero necesito mucho practicar. Excelente, Carol, ¿me enviaste mensaje? Sí, Pato, aparte que nuestra escuela es en línea, podrías trabajar desde cualquier de donde estés. Teacher, que tenga bonita noche, qué gusto conocerlo. Michelle, cuídate mucho, estamos en contacto. Ya no hay dudas, chicos. Ready to sleep. Muchas gracias, Michelle. Thank you. All right. Let's see. Ok, Pato. Muy bien. Bye bye. Ok. Cuídense. Que descansen. ¿Quién sigue aquí? ¿Quién sigue por aquí? ¿Qué se quedaron? Alumnos míos. Bye, Carol. Bienvenida. Envía este mensaje. ¿Tienes clase personalizada? Sí, José, tenemos clases personalizadas también. Muy escasas por los tiempos que tengo, pero sí, sí puedo también. Descansa y gracias. De nada, Pato. Nos vemos pronto. Quiero escuchar de ti, ¿ok? Ahorita le envío, Carol. Perfecto. Le mandé mensaje. Bonita noche. Cuídate mucho, Carlita. No, Carlita, Katia. Te mando inbox. Yes, José, mándame un inbox. Ahí te contacto, ¿vale? All right, guys. Have a good night. See you tomorrow. All right? Normal class tomorrow. Bye bye. Sí, ya, Leo, sigues aquí. Bye bye, guys.